es la primera vez que vas a Auschwitz? Yo digo, no, es la segunda. Y es tan terrible que la segunda vez debería pagar para entrar. La primera vez fue... Esta soy yo en la época, creo que al mes de deportar a mi papá. Qué linda la vida caminando por el monte. Acá entraba la película Virgen. Un par de metros estalló la bomba durante un acto peronista en Plaza de Mayo. Un aire violento tiró a un montón de gente y a mí también, menos mal que no me trituraron, ¿no? Flotando en los aires sobre las yerbales y naranjales y sobre la verde gramilla se sentía una flor silvestre. Llegaron a Argentina el 13 de julio de 1900. Vinieron en el barco llamado Sicilia. No creo que sea el mismo cocinero de la época de Beatles, pero estamos en las cuartetas. Estamos en Buenos Aires, en el siglo XXI. Esto será hasta la próxima semana. Espero que la disfruten, que la hagan en sus casas. Y algún punto de la Argentina vamos a estar visitando próximamente. Salud, hasta la próxima. El desafío actual es, de alguna forma, comenzar a mostrar que la Argentina tiene diversidad, que la Argentina es mucho más que Malbec y Torrontés. Al iniciarse la pesca de pejerrey, son muchos los aficionados que buscan renovar sus equipos. Estamos junto a Alejandra Pajares. Hoy nos va a estar introduciendo en un especial de paños. Exactamente, Andrea. Mi hermano Gustavo y Carlos Planas, nuestro socio, hemos comenzado de cero a desarrollar una artesanía que estaba absolutamente perdida, no solo en Argentina, sino prácticamente en el mundo, que es el vidrio soplado. Hola, bienvenidos al último programa de Caminos del Arte de esta temporada 2011. Esta guta sirve entonces para generar una línea límite. Hemos entrado a la sala del Teatro Colón. Fíjense ustedes la gran forma de herradura que tiene sin ningún impedimento visual. Disculpe, estamos buscando un muchacho flaco, de pelo largo, con barba. Alberto Varas es titular del estudio Alberto Varas y Asociados y profesor de Arquitectura y Proyecto Urbano de la Universidad de Buenos Aires, además de ser profesor del programa de doctorado de la misma universidad. Una arquitectura acorde a los tiempos que corren es la que utiliza tecnologías disponibles, es la que hoy es sustentable. Los primeros partidos nuestros no fueron los mejores y fue el que un poco sacó la cabeza del equipo por la calidad individual que tiene.
naszych filmach reprezentujemy, odnajdują też historie, które się wydarzyły w Argentynie.